A todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para terminar una serie, una serie que he dedicado al carro IS7 y que una de las cosas que pues que más me gustan es el darme cuenta de que estoy creando contenido que no existe en ningún lugar. Estoy creando algo, pues que realmente pues, puede seguir, puede servir mucho para aquellos pues, que, como a mí, pues nos gustan mucho. El carro de combate, este soviético, este mastodonte, esta bestia parda. Que bueno, empezamos en el primero, continuamos en el segundo, y ahora en el tercero, vamos a concluir contando 4, 5, 6 o 7 cosas muy interesantes. Y que no he contado en las otras partes. Si estáis viendo esta parte, que es la tercera, no seáis moniatos, iros a la primera y a la segunda, porque si no, no tiene ningún sentido porque. Va todo un poco cronológico y al final son las conclusiones. Bueno, vamos a empezar esta tercera fase de, dedicada a este bonito carro de combate soviético, hablandoos de, o continuando con el tema del motor, que como recordáis, pues eh, en esta versión, pues llevaba un motor de una lancha torpedera, que junto con el uso del cañón de 130 milímetros también con raíces en el mar, pues se trataba de un cañón, un cañón cuyo modelo inicial era marino, convertiría a este nuevo carro de combate en un verdadero acorazado de tierra. Por primera vez en la historia de la construcción de carros de combate en la URSS, se usaban sistemas complementarios al motor para enfriarlo, pues el M50T, como os he dicho, cuyo origen pues era naval, pues tenía tendencia, eso sí, a recalentarse en usos prolongados. Por tanto, había que buscar una solución, y esta solución fue un sistema complementario a la refrigeración del propio motor. Al mismo tiempo, los tanques blandos de combustible pues se cambiaron el compuesto y se hicieron un poco más grandes hasta llegar a unos impresionantes 1300 litros de cabida de combustible. Se abandonó la transmisión eléctrica a favor de una mecánica y que se había creado en 1946 junto con la colaboración de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú. El tren de rodadura de este carro pues incluía siete ruedas de carretera de gran diámetro en cada lado y sin rodillos de soporte. Los rodillos eran dobles y tenían amortiguación interna para mejorar la suavidad de este carro rodando por toda clase. De medios, de suelos, los diseñadores usaron amortiguadores hidráulicos de doble acción cuyo pistón estaba ubicado dentro del equilibrador de la propia suspensión. Y el primer prototipo de este carro IS-7, producido en 1947, empezaría las pruebas fuera de la fábrica el 27 de agosto del mismo año. Unas pruebas que dejaron a todos boquiabiertos, pues recorrió sin ningún problema. Unos increíbles 2.094 kilómetros en un circuito con unos intervalos de aceleraciones y frenadas en las que sí se superó los 65 kilómetros por hora. Ojo, recordad que era un carro de prácticamente 65 toneladas. En términos de movilidad, superó no tan solo a carros pesados, sino también a carros medianos de su época era una auténtica bestia al mismo tiempo los técnicos destacaron en este carro que era excepcionalmente fácil de conducir fácil de llevar a la derecha, a la izquierda, para adelante, hacia atrás, aún tratándose de un carro soviético que todo el mundo. Pues pensaba que era lo más, de lo más tosco, de lo más inútil, de lo más... Eh, pues bueno, una cosa parecida a los primeros o posteriores T-34. El salvaje, y vuelvo a repetir, salvaje blindaje frontal resultó en las pruebas... Mucho ojo, señores, eh, porque muchos me lo habéis preguntado. Resultó en las pruebas totalmente invulnerable a la penetración de proyectiles alemanes de cualquier disparo que efectuaron con el cañón que tenía que ir montado en el Maus, el de 128 milímetros. Ningún disparo logró penetrar la gruesa coraza que tenía que montar el IS-7 una vez puesto en movimiento. Bueno, eh, también hay que decir, porque también es un dato que se había requerido, que el blindaje del IS-7 tenía que soportar tenía que aguantar la no penetración de sus propios proyectiles. Sí, sí. Lo he dicho, creo que en la primera parte. Tenía que aguantar los propios proyectiles del cañón S70 de 130 milímetros. Y pasó la prueba. El uso de un mecanismo además de carga especial de este nuevo S70, pensado especialmente para el IS-7, hizo posible encima elevar la velocidad de emitir peladillas hacia el enemigo de 6 a 8 disparos por minuto. Una auténtica pasada. Algo realmente inaudito y raro que no supiera nada de, de este carro antes de profundizar en, en, para poder hacer este trabajo. En esos instantes, amigos, os puedo asegurar sin lugar a dudas que era el mejor. Carro pesado del mundo de lejos. Movilidad, blindaje y potencia de fuego. Las tres avemarías que tiene que tener un carro de combate. Encima, cumplía con todas y cada una de las características técnicas que Moscú había pedido para este nuevo carro de combate pesado de la URSS. Se construyeron cuatro prototipos más, ligeramente diferentes entre sí ya que el proyecto eh, se estaba ultimando constantemente, iban variaciones, diferentes equipos trabajando, se ultimaban problemas que solucionaban unos, se implementaban en los otros. Y en otoño del 48 se entregaría el prototipo número 3 de este monstruo de acero, a fin de poder empezar las pruebas en el campo de maniobras NIBT. Y este este por momento se sí hablaba, pondría punto y final, no tan solo a los sueños húmedos de hacer realidad un IS-7, algo invencible en ese momento en el campo de batalla, sino que también se iban a truncar los sueños de otro equipo legendario en la URSS. Que llevaba también, pues invertidas miles de horas de trabajo dedicadas a otro IS, que en este caso era el IS4, de que muchos también me habéis pedido que, que hable de él. Lo único malo de estos dos proyectos eran entre 10 a 11 toneladas de exceso de peso. Y es que si un gran número de puentes de. bueno, de las de. bueno, que se iba a hacer un primer encargo a la fábrica de 15 ejemplares, luego en el 49 ya se hablaba de 50. Sin embargo, estos planes nunca, y repito, nunca se harían realidad. Porque el 18 de febrero de 1949, sobre la base del decreto del Consejo de Ministros de la URSS número 701-270SS, bueno, pues el desarrollo del mejor carro de combate pesado de la, URSS, de la historia se detuvo en seco. El producir carros de combate de más de 50 toneladas estaba prohibido, seguía estando prohibido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que no se entiende es por qué demonios, por qué narices se dejó llegar tan lejos el proyecto. Carreteras soviéticas, pues no podían aguantar estos monstruos, más allá de los 50.000 kilos. Es que vuelvo a repetir, ¿por qué se dejó de. ¿por qué se dejó pasar de lo, de, precisamente de este cinturón, de este punto límite? Es que es una cosa tan absurda e inaudita que, que ni el texto que está escrito por propios rusos, ellos, ni ellos mismos, entienden el porqué. Parece que alguien o parece que un grupo de generales o un grupo de degenerados mentales pues encargaron algo a un grupo de gente riéndose, pensando pues que no lo iban a conseguir, que no iban a hacer algo realidad tan bueno y bueno, al final se vieron abocados a frenarlo con la cosa más absurda que te puedes echar la cara, que es recorrer a un decreto de hace tres años. Pero bueno, adaptar puentes y transportes ferroviarios no era posible para salvaguardar el trabajo de miles de personas durante diversos años. Así que todo se mandó, amigos míos, al puto infierno. Señalar hasta el día de hoy que ningún carro soviético o ruso ha superado esta cifra mágica de las 50 toneladas, o sea que al menos la doctrina sí que la han ido siguiendo en cierta manera. Otro tanque pesado con las iniciales del líder soviético, el IS-4, que os he hablado también de 60 toneladas, y que se creó y que se puso en producción en masa en eh, Chernívar, en CHKZ, en 1947, donde empezaría a ensamblarse después de completarse la producción del IS-3, pues bueno, se jugó allí ese carro, el IS-4, jugó por supuesto un papel negativo para lo que iba a ocurrir con el IS-7. El IS-4 es un buen ejemplo, además, complementario a la serie pues, que, que os he querido hablar con este precioso Joseph Stalin-7. En el momento de su creación... En el momento de su creación, el IS-7 poseía el blindaje más grueso, más efectivo de toda la amalgama de tanques soviéticos, con mucha diferencia. Pero hay que decir una cosa, el IS-4, a diferencia del IS-7 que era diferente, tenía una presión brutal, brutal, de casi un kilo por centímetro cuadrado, que trasladaban sus, origa, sus orugas al suelo. Está claro que el IS-4 había sido condenado porque sus condiciones campo a través eh, debían ser más que absurdas y porque además su transmisión, su caja de transmisiones, a diferencia de lo que iba a pasar con el IS-7, pues no habían conseguido nunca superar los problemas. Al mismo tiempo, el armamento del IS-4 no era diferente al IS-2 y al IS-3. Eh, sin embargo, la mayor desventaja de este vehículo de combate era precisamente una enorme masa, una masa realmente bestial. Algunos creen que el IS-4, de alguna manera, digamos que desacreditó la idea de crear tanques que pesaran más de 60 toneladas, por lo que los militares, casi de buen inicio, pues recelaron de esas prestaciones de un IS-7 aún. Más pesado, aún más salvaje o aún mejor. Nadie se pensaba, nadie se podía creer que el IS-7 iba a ser una realidad o iba a convertirse en algo tangible, algo realmente diferencial de lo que existía. Otra posible explicación, digamos, para entender el rechazo de la producción en serie de un carro de combate tan y tan bueno, fue simplemente el sentido común y el pragmatismo. El concepto de aumentar. El papel de los carros de combate en una, probable, en una probable o más que probable guerra de misiles nucleares, digamos que en ese momento era muy incipiente el tema doctrinal, pues requería que el país tenía que desplegar enormes formaciones de tanques con anticipación y por tanto tenía que liberar una cantidad muy grande de vehículos de este tipo en, en tiempos de paz. Se creía que incluso en una tercera guerra mundial en Europa, las dos primeras semanas de guerra, en un conflicto digamos hipotético, pues las fuerzas terrestres soviéticas llevan a perder hasta un 40% de sus tanques. Eso sí, ese 60% restante arrasaría con toda Europa. En tal situación, la adopción de un carro como el tipo IS-7... Que tenía una serie de dudosas perspectivas de producción en masa, pues fue declarada inaceptable finalmente. Había cumplido todos los objetivos marcados, pero finalmente se sacaron de la manga el, el comodín, el comodín de la pregunta, el interrogante, algo para lo que fue declarado inaceptable por la dirección militar. LKZ simplemente no tenía la capacidad suficiente en ese momento y el lanzamiento de la producción, eh, bueno. Fue totalmente una absurdidad. Uno de los prototipos del IS-7 ha sobrevivido hasta el día de hoy, uno de los pocos que se hicieron, y es el único carro que se conserva a día de hoy en el Museo de Armas y Equipos Blindados de Cubinca y construido, el único cargo que se conserva, construido en 1948. O sea que tiene varias. Eh, cosas por las que este IS-7 vale la pena el ser visitado y que te pares delante y que te hagas un selfie con él, con, con él y como espero algún día yo hacerme. No es exagerado por tanto deciros que el IS-7 como conclusiones finales fue el mejor carro, el mejor tanque, el mejor carro de combate jamás creado en la historia de la construcción de tanques de esa época. Sin perder de vista el concepto primario de lo que tenía que ser un MBT o un mine, mine Battle Tank en el contexto, digamos, de un ejército de la época o, por qué no, de hoy en día. También están viniendo a pesar esto, estos tonelajes. Sin embargo, su desarrollo. Su esfuerzo, el esfuerzo de estos miles de personas, de estas miles y miles y miles de horas que se dedicaron al IS-7 no fue en vano. Como os dije en el primer episodio, muchas de estas ideas, muchas de estas soluciones que finalmente rompieron las barreras de lo conocido y que fueron implementadas para que este IS-7 fuera lo que fue, se usaron a posteriori para crear el objeto 730 que se pondría en servicio finalmente con la designación de T-10 o IS-8. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, incluso alucinado en algunas, algunas aportaciones, realmente que a mí me sorprendieron una pasada. Y bueno, espero que esta enorme cantidad de información que os he podido brindar a lo largo de estos tres capítulos, pues bueno, eh, me, me tengáis en cuenta como un creador de contenido, pues al que le gusta hablar de carros de combate y de otras cosas. Nos vemos muy prontito, muy pronto con, con cosas realmente interesantes, pero he querido terminar esta serie, aunque he visto que iba un poco a la baja, pero me es igual, me importa tres pimientos. Quiero que la gente que sí que le ha interesado pues pueda ver el resultado final de, de mi trabajo, de, de mi investigación. Y nada, nos vemos muy prontito y hasta luego. Chao, chao, sedme buenos. cabroncetes!